Y un nuevo encuentro entre la CONFECH y la CONES, si también la ACES, tendrá lugar este lunes. El objetivo, analizar junto a algunas organizaciones sociales el proyecto de reforma educacional, y queremos conocer más sobre esta reunión, y es por eso que tomamos contacto cuando son las 7:09 con Beatriz Apud. Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Germán? Muy buenos días también, Paola. Un segundo encuentro de los actores por la educación que va a comenzar a las 10 de la mañana, luego de que la semana pasada se realizara una gran movilización que fue calificada por los mismos estudiantes como un éxito, y cuando también esta semana es bastante importante en materia educacional, ya que, por ejemplo, mañana se discute en la Cámara de Diputados el proyecto que crea una figura de interventora para las instituciones educacionales. Queremos conversar sin duda de cuáles van a ser los principales temas que se conversen en este segundo encuentro de los actores por la educación con Takuri Tapia, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, que le agradecemos por estar con nosotros en Mañana en Directo. Takuri, primero preguntarte respecto a este segundo encuentro. El primero también fue calificado como exitoso por parte de los estudiantes. Ya tienen una movilización, digamos, en el cuerpo. ¿Qué es lo que esperan en el día de hoy? Sí, bueno, primero que todo saludo a todos los que están viendo. En este caso, el encuentro hoy día se enmarca dentro de lo que ya se realizó la semana pasada, también lo que fue la movilización. Hoy día tiene la característica de estar con organizaciones que buscan darle un sustento técnico al proyecto educativo que nosotros queremos conformar, y a la vez la finalidad absoluta que queremos darle a esto es de cómo empezamos a darle un contenido claro a nuestras demandas, y en esa línea de profundizar también demandas actuales. O sea, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del proyecto educativo, en qué pilares se basa y cómo se sustenta también el financiamiento. Entonces hay un tema bastante importante en cómo hoy día también salimos con algo concreto y que también se entrelace con las jornadas de discusiones que estamos teniendo a nivel nacional. Ahora, el martes, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados va a tener que votar el proyecto que crea un interventor para instituciones educacionales, el primer proyecto que tiene esta reforma educacional y que fue enviado al Congreso por el Gobierno. ¿Qué es lo que esperan ustedes de esta votación y que probablemente también va a ser tema en el día de hoy? Sí, o sea, a ver, con el tema del interventor, nosotros creemos que hay algo de fondo también. O sea, cómo el Estado garantiza también que haya instituciones que respondan a sus estudiantes y se les garantice el derecho a la educación. Ahí hay algo bastante relevante, y que es como hoy día la figura del interventor puede garantizar ese tema. Pero nosotros creemos que como primer proyecto que presenta el nuevo gobierno, como primer proyecto punta de lanza, creemos que es insuficiente. ¿En qué línea? En que hoy día creemos que no solamente el Estado tiene que garantizar o regular la educación, sino que tiene que ser un Estado garante. Y en ese sentido, si el pilar fundamental hoy día de la reforma va a ser intervenir universidades solamente o no, y no crecer como Estado en su educación, creemos que ahí se está perdiendo el foco, por lo menos de lo que nosotros en algún momento decíamos y seguimos planteando, que es cómo el Estado se hace cargo de la educación de sus chilenos. Ahora, ha habido cierta polémica debido a que los rectores le han pedido al ministro, al gobierno, que quite la suma urgencia para que justamente se discuta más este proyecto. Dicen que se merece una discusión más amplia. ¿Crees tú que debería ser así? Sí, o sea, a ver, planteando esto es también ver la figura. O sea, hoy día los rectores también han sumado y han ejercido parte como una defensa corporativa también de sus instituciones. En ese caso, nosotros no queremos caer tampoco en la lógica de que hoy día el Estado no se tiene que hacer cargo de cómo interviene o es facultado también para garantizar la educación en esas instituciones privadas que hoy día no están cumpliendo. El tema para nosotros va más de fondo, o sea, cómo no solamente nos preocupamos cuando esté en crisis una institución, no esto va a ser un síndico de quiebra, sino que como una figura del Estado, más allá si el interventor o no, garantiza la educación de su compatriota. Y en esa línea, o sea, yo creo que es bien importante en cómo también nos preocupamos de los contenidos y qué tan democratizada está la institución. O sea, que no solamente sea una crisis económica la que faculte al Estado para intervenir en instituciones. Perfecto. Preguntarte también respecto a este requerimiento que presentaron en Contraloría la ACES y también fueron acompañados por estudiantes de la Universidad de Santiago, y lo que acusa finalmente el abandono de labores del ministro Izaguirre por no investigar el lucro en el sistema de educación superior. El ministro ha dicho que entiende la postura de vigilantes que ustedes tienen, pero les pide paciencia. ¿Qué te parecen sus declaraciones?
Sí, o sea, a ver, nosotros primero recalcar que este requerimiento de fiscalización lo hacemos en la línea de conocer qué está haciendo el Ministerio, y ahí nos parece que igual generó algún fruto. O sea, el Ministerio después al otro día sale con que va a retomar investigaciones que habían quedado del gobierno anterior. Por lo menos 6 instituciones más que hoy día no estaban en la palestra, entre ellas la Universidad Pedro Valdivia, entre otras. Entonces, ahí creemos que lo importante para nosotros es conocer qué hoy día está realizando el Ministro, que vayan en torno a no solo fiscalizar el lucro, sino buscar de fondo una garantía para los estudiantes. Entonces, para mí, personalmente, si el ministro ha planteado eso, que hay que mantener cierta, por lo menos nosotros esperar un poco, creemos que ahí lo importante para nosotros es que nos plantean los estudiantes. O sea, hoy día la Universidad de Andrés Bello, ya ocurrió en la Universidad de Coportal, hoy día ocurre actualmente. La Universidad de Arce y sus funcionarios se encuentran movilizados en la línea de poder buscar respuesta, de cómo tanto tienen una respuesta clara por su autoridad y también por el sistema en general. O sea, la idea es que hoy día, insisto, es que el Estado no se transforme en un Estado regulador o subvencionador como hoy día existe, sino un Estado garante de educación, y en esa línea obviamente que sea un cambio de fondo y entender la gratuidad como el vehículo también para mantener esta educación como un derecho social. Perfecto, te agradecemos entonces por este contacto. Sin duda, Germán, Paola, temas que se van a revisar en este segundo encuentro de los actores por la educación. Nosotros nos quedamos atentos cuando ya se den a conocer las primeras conclusiones. Por supuesto, vamos a estar mañana en directo atentos a todo eso. Nos vemos, ¿ah? Buenos días.